Antes de continuar con el tutorial, te invito a suscribirte al canal apretando el botón rojo y luego hacer clic en la campanita para que seas notificada cada vez que publico un nuevo video tutorial. Hola, ¿cómo están todas? Y en el día de hoy vamos a realizar estos escarpines o zapatitos a crochet para un bebé de 0 a 3 meses de edad. Hace mucho tiempo que no estamos publicando zapatitos en el canal, así que decidí hacer estos. Lo podemos hacer tanto para nena como para varón, y también lo hice con dos bordecitos. En este van a ver que yo tengo un bordecito trabajado con una lana fantasía que se llama bucle aquí en Argentina, seguramente en otros países tiene otro nombre, y lo trabajamos con puntos bajos para hacer este borde. Pero si no llegamos a conseguir de esta lana, también tengo una segunda opción, que es esta que realizamos con este borde, con la lana del mismo grosor con el cual tejimos el zapatito, pero de otro color. Aquí también, si no quieren usar dos colores, pueden usar un solo color para hacer este borde. Además, les quería contar que estamos realizando en este mismo estilo pantuflas para niños y adultos. Ahora les muestro la imagen para que ustedes puedan ver bien. Y están tejidas de forma similar a estos zapatitos, con la única diferencia que vamos a modificar la plantilla y lo vamos a poder adaptar para cualquier talle que necesitemos. Si querés ver el tutorial de estos zapatitos para niños y adultos, debajo del video en la cajita de descripción voy a dejar el link correspondiente. Ahora les voy a contar cómo vamos a trabajar estos zapatitos. Vamos a comenzar por la plantilla haciendo 3 filas, después vamos a trabajar la capellada de una sola vez. Aquí en la capellada vamos a trabajar con varetas en relieve por delante y por detrás. Si ustedes no están familiarizadas con estas varetas, les recomiendo ver un tutorial acerca de estas varetas donde explico detalladamente cada una. Cualquier cosa, acuérdense que siempre los links los dejo debajo del video en la descripción. Bueno, una vez que terminamos de hacer la capellada, después vamos a hacer la caña de la bota y por último vamos a realizar los bordecitos. Primero les voy a enseñar a hacer este borde con puntos bajos con este tipo de material y después vamos a hacer los bordes con el mismo punto que habíamos tejido el zapatito y con el mismo grosor de lana. Y de esta forma sencilla van a ver que se hacen estas botitas. La verdad que son muy fáciles, además se hacen de forma rápida y a mí me gustó hacerlas tanto que hice estos 2 pares para que ustedes puedan ver otros colores con el mismo zapatito. Y por último, si te gustó el contenido de este video tutorial, no te olvides de darle un me gusta. También podés compartir este video o simplemente dejarme un comentario. Y ahora nos vamos al paso a paso de estos zapatitos. Vamos a comenzar con la plantilla. Hacemos 14 cadenas. Una vez que tengamos las 14 cadenas, vamos a trabajar la primera fila. Voy a tejer un aumento con puntos bajos. La primera cadena voy a dejarla libre y en la segunda cadena voy a insertar la aguja y vamos a trabajar el aumento en puntos bajos. Tejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Ahora voy a trabajar 4 puntos bajos sobre las cadenas que siguen. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar 4 media varetas. 1, 2, 3 y 4 media varetas. Ahora trabajo 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Van a ver que me queda una cadena. Sobre esa cadena voy a trabajar 6 varetas en el mismo lugar. Entonces, en la última cadena trabajamos 6 varetas. Tejo una. Ahora la segunda en el mismo lugar. Ahora la tercera. Cuatro. Cinco. Y 6 varetas sobre la última cadena. Ahora vamos a empezar a trabajar por esta parte. Voy a trabajar 3 varetas sobre las cadenas que siguen. 1, 2 y 3 varetas. Ahora voy a trabajar 4 media varetas. 1, 2, 3 y 4 media varetas. Ahora tejo 4 puntos bajos sobre las cadenas que siguen. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora van a ver que en el mismo lugar donde hicimos un aumento al comenzar la fila, en ese lugar voy a volver a trabajar otro aumento con puntos bajos. Tejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Y ahora lo que hago es cerrar la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. De esta forma hicimos la fila número 1. Ahora vamos a trabajar la fila 2 y en la fila 2 vamos a trabajar todo con punto vareta. Voy a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y estas 2 cadenas no las cuento como un punto. Voy a empezar trabajando 2 aumentos. El primer aumento lo vamos a hacer sobre el primer punto bajo de la fila anterior. Entonces tejemos una vareta y otra vareta en el mismo lugar. De nuevo, sobre el punto que sigue volvemos a trabajar un aumento. Tejo una vareta y vuelvo a trabajar otra vareta en el mismo lugar. Ahora voy a tejer 11 varetas sobre los puntos que siguen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 varetas. Van a ver que llegamos justo al lugar donde habíamos tejido 6 varetas en el mismo lugar. Sobre esas 6 varetas voy a hacer 6 aumentos. Empezamos entonces con el primer aumento. Tejo una vareta y vuelvo a trabajar otra vareta en el mismo lugar. Primer aumento. Ahora hacemos el segundo sobre el punto que sigue. Tejo una vareta y vuelvo a trabajar otra vareta en el mismo lugar. Volvemos a repetir. Sobre el punto que sigue trabajamos una vareta y otra vareta en el mismo lugar. Hasta aquí hice 3 aumentos. Ahora hacemos el cuarto aumento. Ahora el quinto aumento. Y el sexto aumento, que sería el último aumento. Tejimos un total de 6 aumentos. Ahora vamos a trabajar 11 varetas. 1, 2, 3 y así hasta tener 11 varetas. Tejí las 11 varetas y van a ver que me quedan 2 puntos. Sobre esos 2 puntos voy a trabajar 2 aumentos. Tejo una vareta y vuelvo a trabajar otra vareta en el mismo lugar. Volvemos a tejer sobre el punto que sigue otro aumento. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Llegamos al final. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Y de esta forma hicimos la fila número 2. Ahora vamos a trabajar la fila número 3. Comenzamos haciendo 2 cadenas para levantar la labor y voy a trabajar primero una vareta que la vamos a tejer sobre la primera vareta de la fila anterior. Ahora tejo un aumento sobre el punto que sigue. Tejo una vareta y vuelvo a trabajar otra vareta en el mismo lugar. Vuelvo a trabajar otra vareta sobre el punto que sigue. Y ahora tejemos un aumento sobre el punto que sigue. Tejo una vareta y vuelvo a trabajar otra vareta en el mismo lugar. Y ahora vamos a tejer 11 varetas sobre los puntos que siguen. 1, 2, 3, 4 y así hasta tener 11 varetas. Terminamos de trabajar las 11 varetas. Ahora vamos a trabajar un aumento, tejo una vareta y vuelvo a trabajar otra vareta en el mismo lugar. Ahora tejemos una vareta sobre el punto que sigue. Ahora tejemos un aumento. Ahora una vareta sobre el punto que sigue. Volvemos a trabajar otro aumento sobre la vareta que sigue. Ahora tejemos 2 varetas sobre los puntos que siguen. Una vareta y la segunda vareta sobre el punto que sigue. Ahora trabajamos nuevamente un aumento. Y ahora trabajo una vareta sobre el punto que sigue. De nuevo vuelvo a trabajar un aumento. Y ahora trabajo una vareta sobre el punto que sigue. Tejemos de nuevo un aumento sobre la vareta que sigue. Y ahora vamos a trabajar 11 varetas. 1. 2, 3 y así hasta tener 11 varetas. Tejí las 11 varetas, ahora vamos a trabajar un aumento sobre el punto que sigue. Una vareta sobre el punto que sigue. De nuevo un aumento sobre el punto que sigue. Y tejemos una vareta sobre el punto que sigue. De esta forma llegamos al final de la fila y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de tejer la plantilla. Ahora vamos a trabajar la capellada. Vamos a comenzar con la primera fila y en la primera fila vamos a trabajar puntos bajos. En este caso nosotros no vamos a insertar de esta forma la aguja en el punto anterior para hacer los puntos bajos, sino que vamos a tomar una sola hebra y es la hebra que da para este lado. Van a ver que voy a ir tomando una sola hebra y de esa forma voy a ir trabajando los puntos bajos. Comenzamos haciendo una cadena y tomamos solamente una hebra de la fila anterior para trabajar los puntos bajos y de esta forma voy a continuar tejiendo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila, ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Ahora vamos a trabajar la fila 2, que es una fila de varetas. Voy a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor, 1 y 2. Y voy a trabajar varetas sobre todos los puntos. La primera vareta la voy a trabajar sobre el punto que sigue, porque estas dos cadenas ahora sí las voy a utilizar como un punto. Entonces, sobre el punto bajo que sigue empezamos a trabajar la primera vareta. Y vamos a ir trabajando todo en punto vareta hasta llegar al final de la fila. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Llegamos al final de la fila, ahora cerramos esta fila con un punto deslizado sobre la segunda cadena del comienzo de la fila. Terminamos de tejer la fila 2, ahora vamos a trabajar la fila 3. Y en la fila 3 vamos a trabajar con varetas en relieve por delante y por detrás. Antes de continuar les voy a mostrar cuál es la única diferencia que existe entre una vareta común y una vareta en relieve. En la vareta común nosotros insertamos de esta forma la aguja cuando vamos a tejer. En cambio, en las varetas en relieve, si vamos a trabajar una vareta en relieve por delante, lo que hace la aguja, en vez de insertarlo en este lugar, lo que voy a hacer es abrazar la vareta de esta forma. Van a ver que la aguja va por arriba del tejido, abraza la vareta y después se teje de forma normal. En cambio, si es una vareta en relieve por detrás, la aguja en este caso va a ir por debajo del tejido, va a abrazar la vareta y después se teje de forma normal. Bueno, ahora vamos a comenzar. Voy a empezar haciendo dos cadenas para levantar la labor y vamos a empezar con la secuencia que va a ser una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Entonces vamos a trabajar la vareta en relieve por delante, tomo una lazada y sobre la vareta que sigue van a ver que la aguja va por delante del tejido y lo que hace es abrazar la vareta de esta forma. Ahora tomo la lazada, saco y tejo como si fuera una vareta común. Ahora trabajamos una vareta en relieve por detrás. Tomo una lazada, mi aguja va por detrás del tejido, abraza la vareta de esta forma, tomo la lazada, saco y ahora tejo como si fuera una vareta común. Esta es la secuencia que vamos a repetir por toda la fila. De nuevo, tomo la lazada, voy a hacer una vareta en relieve por delante. Abrazo la vareta que sigue de esta forma, saco la lazada y trabajo como una vareta común. Ahora vamos a tejer una vareta en relieve por detrás. Tomo una lazada, mi aguja va por detrás del tejido, abraza la vareta que sigue, saco la lazada y tejo como una vareta normal. Hicimos una secuencia. Volvemos a repetir. Trabajamos una vareta en relieve por delante, una vareta en relieve por detrás. De nuevo volvemos a repetir. Tejemos una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Y de esta forma voy a seguir trabajando hasta llegar al final del tejido. Estamos llegando al final de la fila. Lo último que tejí es una vareta en relieve por delante. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la segunda cadena del comienzo de la fila. Y de esta forma trabajamos la fila número 3. Antes de comenzar con la fila número 4, lo que vamos a hacer es una marcación de puntos. Primero van a ver que esta parte donde cerramos la fila va a ser la parte del talón y esta parte va a ser la puntera. Nosotros vamos a marcar 3 varetas en relieve por delante sobre la puntera. Lo que yo voy a hacer es doblar a la mitad mi zapatito de esta forma, como si fuera un barquito. Y ahora voy a mirar esta parte que es la puntera y vamos a marcar las 3 varetas en relieve por delante que sean el centro. Van a ver que está doblado a la mitad, entonces voy a tener esta y estas dos de los costados. Estas van a ser las 3 varetas en relieve por delante que yo necesito marcar. Ahora lo que voy a hacer es poner una marca en este lugar para saber que aquí comienzo con la primera vareta en relieve. Y si quiero pongo otra marca en este lugar. Pero no hace falta porque nosotros venimos con el tejido por acá, entonces yo necesito marcar solamente el primer punto, que va a ser este lugar. Bueno, vamos a continuar entonces con la fila 4, que se teje de la misma forma que la fila 3, lo único que va a cambiar va a ser esta parte. Entonces yo voy a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y vamos a trabajar la secuencia de la fila anterior, que es una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Entonces comenzamos trabajando sobre la vareta que sigue, una vareta en relieve por delante y ahora hacemos una vareta en relieve por detrás. Van a ver que en este caso la vareta en relieve por delante siempre va a caer sobre la vareta en relieve por delante de la fila anterior, y lo mismo, la vareta en relieve por detrás cae sobre la vareta en relieve por detrás de la fila anterior. Volvemos a repetir la secuencia, una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. De esta forma yo voy a seguir trabajando hasta llegar al lugar de la marca. Llegamos al lugar de la marca, lo último que tejí es una vareta en relieve por detrás. Ahora vamos a sacar el marcador primero para trabajar. Y lo que yo voy a hacer en este lugar es trabajar 3 varetas en relieve por delante que cierran juntas. La primera la vamos a trabajar en esta vareta, la segunda aquí y la tercera aquí. Bueno, vamos a empezar entonces. Voy a hacer la primera vareta en relieve por delante sobre la vareta que sigue, que es esta. Y vamos a dejar en suspenso, van a ver que no la cerramos. Ahora trabajamos la segunda vareta en relieve por delante, tomo la lazada. Y en este caso la segunda vareta se trabaja sobre esta vareta en relieve por delante que sigue y no sobre este punto, sino sobre esta. Hacemos esta segunda, también dejamos en suspenso y ahora vamos a trabajar la tercera vareta en relieve por delante, que también vamos a dejar esta, no trabajamos sobre esta sino sobre la vareta en relieve que sigue, que es esta. Entonces sobre esta vareta trabajamos la tercera vareta en relieve por delante. Ahora van a ver que en la aguja tengo 4 puntos. Voy a tomar una lazada y voy a cerrar. Voy a pasar la aguja por todos los puntos y de esta forma trabajamos 3 varetas en relieve por delante que cierran juntas. Ahora vamos a continuar con la secuencia del punto fantasía. Lo primero que voy a trabajar es una vareta en relieve por detrás y ahora trabajamos una vareta en relieve por delante, una vareta en relieve por detrás, una vareta en relieve por delante, una vareta en relieve por detrás y de esta forma vamos a ir trabajando hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila, lo último que tejí es una vareta en relieve por delante y ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la segunda cadena del comienzo de la fila. Y de esta forma hicimos la fila número 4. Ahora vamos a trabajar la fila 5 y esta fila se teje de forma similar a la fila número 4. Pero antes de continuar les quiero mostrar que nosotros en la puntera vamos a realizar de nuevo 3 varetas que cierran juntas, pero en este caso van a ver que no hace falta ya doblar a la mitad, sino que nuestra guía va a ser estas 3 varetas que cerramos en la fila anterior. Para hacer ahora, cuando tejamos las 3 varetas que cierran juntas, vamos a trabajar con una que va a estar a este costado y otra que va a estar en este costado. Y en el centro vamos a tener las 3 varetas que cierran juntas. Esas van a ser los 3 puntos que yo voy a utilizar para trabajar estas 3 varetas. Bueno, vamos a empezar con la fila número 5. Hacemos 3 cadenas, mejor dicho, 2 cadenas para levantar la labor y trabajamos la secuencia, que es una vareta en relieve por delante, una vareta en relieve por detrás, una vareta en relieve por delante, una vareta en relieve por detrás y de esta forma vamos a ir trabajando hasta llegar a la puntera. Vamos a trabajar hasta este lugar. Acuérdense que aquí tenemos las 3 varetas que cierran juntas y aquí tengo otra vareta que cierra junta, que está próxima a estas tres varetas. Trabajamos hasta aquí y después vamos a tejer las tres varetas que cierran juntas. Llegamos a la puntera y aquí vamos a trabajar nuevamente tres varetas que cierran juntas. Lo primero que tenemos que hacer es individualizar estas tres varetas. Van a ver que yo tengo las tres varetas que cierran juntas, que va a ser esta, que va a ser mi guía, y al lado de cada una de ellas, de estas tres varetas, voy a tener una vareta en relieve de este lado y otra vareta de este lado. Siempre vamos a ir trabajando de esta forma. Esta que va a ser el centro, y después voy a tomar una de este costado y otra de este otro costado. Bueno, ahora vamos a trabajar entonces las tres varetas en relieve por delante que cierran juntas. Bueno, aquí lo último que tejí es una vareta en relieve por detrás. Bueno, vamos a empezar entonces a tejer la primera vareta en relieve por delante. Dejamos en suspenso. Ahora trabajamos la segunda vareta en relieve por delante. Y acuérdense que esta vareta se trabaja sobre estas tres varetas que tejimos en la fila anterior. Lo único que voy a hacer es introducir la aguja de esta forma. Voy a tomar la lazada y saco. Y trabajo la segunda vareta y dejamos en suspenso. Ahora vamos a trabajar la tercera vareta en relieve por delante sobre esta vareta en relieve por delante que sigue, que es esta. Y ahora van a ver que tengo en la aguja 4 puntos. Tomo una lazada y paso por todos los puntos. De esta forma trabajamos las tres varetas en relieve por delante que cierran juntas. Y ahora continuamos. Vamos a trabajar una vareta en relieve por detrás. Ahora una vareta en relieve por delante. Una vareta en relieve por detrás. Y así vamos a ir trabajando hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila 5. Vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la segunda cadena del comienzo de la fila. Ahora vamos a trabajar la fila 6, que se teje de la misma forma que tejimos la fila número 5. Empezamos haciendo 2 cadenas y trabajamos una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás, y de esta forma vamos a ir trabajando hasta llegar a la puntera. Acuérdense que aquí teníamos las tres varetas que cierran juntas. Voy a trabajar hasta este lugar. Van a ver que me tiene que quedar esta vareta, tres varetas que cierran juntas y esta vareta en relieve. Cuando lleguemos a este lugar vamos a volver nuevamente. Llegamos a la puntera, vamos a trabajar las tres varetas que cierran juntas. Primero individualizamos los puntos. Aquí tengo el lugar donde cerramos las tres varetas en la fila anterior. Después tenemos una vareta de este lado en relieve por delante y la otra vareta en relieve por delante de este costado. Bueno, vamos a empezar haciendo la primera vareta en relieve por delante sobre la vareta que sigue. Dejo en suspenso. Ahora trabajamos la segunda vareta en relieve por delante, que la vamos a trabajar sobre estas tres varetas de la fila anterior que tejimos juntas. Y ahora tejemos la tercera vareta en relieve por delante sobre la vareta en relieve por delante que sigue, que es esta. Tenemos en la aguja 4 puntos. Tomo una lazada y paso por todos los puntos. De esta forma trabajamos las tres varetas que cierran juntas. Ahora vamos a tejer una vareta en relieve por detrás, una vareta en relieve por delante, una vareta en relieve por detrás, y de esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila 6, ahora cerramos esta fila con un punto deslizado sobre la segunda cadena del comienzo de la fila. Y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas tal cual tejimos la fila número 5 y la fila 6. Vamos a tejer hasta llegar a la fila 8, es decir que me estarían faltando 2 filas. Cuando terminemos esas filas vamos a volver nuevamente. Vamos a continuar con el tejido. Tejí hasta la fila 8 y de esta forma nos va a ir quedando el zapatito. Ahora vamos a trabajar la fila 9 y en la fila 9 vamos a trabajar el punto elástico simple, pero ya no vamos a hacer disminuciones como hacíamos en esta parte. Empezamos haciendo dos cadenas para levantar la labor y vamos a trabajar la secuencia, que es una vareta en relieve por delante, una vareta en relieve por detrás, y así vamos a ir trabajando por toda la fila. Ahora lo que yo les quiero mostrar es el lugar donde nosotros trabajamos la disminución para que ustedes vean que se trabaja de forma normal. Estamos llegando al lugar donde tenemos las tres varetas que cierran juntas. Voy a continuar tejiendo, van a ver que tengo una vareta en relieve por delante, ahora trabajo una vareta en relieve por detrás y justo tenemos aquí las tres varetas que cerraban juntas. Sobre esas tres varetas lo único que voy a trabajar es una vareta en relieve por delante de esta forma y continuamos con la secuencia. Ahora trabajo una vareta en relieve por detrás, una vareta en relieve por delante y así voy a ir trabajando hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila, cerramos esta fila con un punto deslizado sobre la segunda cadena del comienzo de la fila y de esta forma hicimos la fila 9. A partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas, tal cual tejimos la fila 9, vamos a tejer dos filas más, es decir que vamos a llegar hasta la fila 11. Ahora les voy a mostrar un poquito. Este es el otro zapatito, yo tejí hasta la fila 11, pero si ustedes quieren pueden trabajar más filas, si quieren que la caña de la botita sea más larga, ¿sí? Si quieren también más cortita pueden hacer menos filas. Bueno, cuando lleguemos a la fila 11 vamos a volver nuevamente. Tejí hasta la fila 11 y ahora vamos a trabajar el borde. En este caso el borde lo voy a hacer con este tipo de lana que es un bucle. Ustedes pueden trabajar con otro tipo de material que sea brillante o que tenga textura, también podemos usarlo fácilmente. Van a ver que esta lana es muy gruesa a diferencia de esta otra. La vamos a trabajar de esta forma. Bueno, ahora van a ver que hice la última fila que es la 11. En este caso vamos a desarmar el último punto que es el punto de cierre de la fila. Y vamos a cerrar esta fila ahora con la hebra con la cual vayamos a trabajar, en este caso con este bucle. Entonces, inserto la aguja sobre la segunda cadena y cerramos con esta lanita con la cual vamos a trabajar. Ahora voy a cortar la hebra, esta que tengo aquí, la rosa, porque ya no vamos a seguir trabajando con ella. Y aquí van a ver que voy a usar una aguja un poquito más gruesa. No estoy usando una aguja que está recomendada para esta lana porque va a quedar mi tejido muy grande si hago eso, entonces prefiero usar una aguja un poquito más gruesa que la 3, pero no tan gruesa. Bueno, vamos a comenzar. Lo que yo voy a hacer para que después esto no me quede muy grande porque esto va a tener mucho volumen, voy a empezar haciendo filas de puntos bajos. Voy a hacer la primera cadena y voy a trabajar. Ahora, voy a trabajar 5 puntos bajos sobre los puntos de la fila anterior, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y el punto que sigue no lo tejo, directamente paso de nuevo a volver a trabajar 5 puntos bajos. De esa forma vamos a hacer como una especie de disminución. En este caso yo no hago la disminución porque se vería muy feo. Lo único que voy a hacer es no tejer el punto. Directamente este punto no lo tejo y paso a tejer sobre este punto que sigue. Y de nuevo voy a volver a trabajar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. De nuevo paso el punto que sigue, no tejemos sobre este punto y tejo sobre el punto que sigue y de nuevo vuelvo a trabajar 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, pasamos este punto, no lo tejemos y tejemos a partir del punto que sigue y de nuevo vuelvo a trabajar 5 puntos bajos. Bueno, tejí los 5 puntos bajos, paso este punto y de nuevo vuelvo a trabajar los 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Dejo este punto, no lo tejo y tejo sobre el que sigue. Van a ver que ya llegamos al final de la fila y ahora cerramos con un punto deslizado sobre el primer punto bajo. Y de esta forma hicimos esta primera fila. Ahora van a ver que va a quedar de esta forma. Aquí tengo mi otro zapatito, se abre el tejido porque es un hilado bien grueso. Ahora, si se me abre mucho y no me gusta que queda muy abierto, entonces podemos cambiar la secuencia. En vez de tejer 5 puntos bajos, un espacio, podemos tejer 4 puntos bajos, un espacio y así sucesivamente, o 3 puntos bajos, un espacio. Y al contrario, si esto me queda muy cerrado, porque después lo que yo necesito es que esto se pueda doblar. Si me queda muy cerrado, entonces puedo directamente tejer los puntos bajos sin dejar espacio, o podemos tejer 6 puntos bajos, un espacio. Bueno, ustedes todo esto lo van a ir viendo con su tejido y con la lana que estén tejiendo. Ahora vamos a trabajar la fila 2, que es una fila de puntos bajos. Voy a tejer una cadena y ahora lo único que hago es trabajar puntos bajos sobre los puntos de la fila anterior. En esta lanita la verdad que es muy difícil ver los puntos. Yo lo único que hago es ir como un poquito tanteando dónde irían los puntos, porque en realidad casi es imposible ver dónde están los puntos de la fila anterior. Bueno, de esta forma voy a ir trabajando la fila. Acuérdense que vamos a llegar al final de la fila y lo que tenemos que hacer es cerrar la fila con un punto deslizado sobre el primer punto. Bueno, voy a dejar indicaciones. Vamos a tejer en total 3 filas. Si le gusta más ancho, hacemos más filas. Para hacer este borde yo hice 3 filas, pero si ustedes quieren pueden tejer más filas, la que ustedes quieran. Cuando terminemos de hacer el borde, vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer el borde y antes de cortar la hebra lo que voy a hacer es ver si me quedó bien. Siempre comprobamos antes de cortar. Van a ver que está bien. Entonces ahora sí, lo que voy a hacer es cortar la hebra. Vamos a estirar y la vamos a perder. Estiramos. Y ahora voy a enhebrarlo para perder esta hebra. Voy a perder por este lugar. Vamos a perder un poquito más. Voy a estirar y aquí vamos a cortar lo que sobra. Y de esta forma terminamos de hacer este bordecito.